Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma de Ecuador en directo. Este día, jueves 16 de mayo de 2024, son las 5 de la tarde con 8 minutos, una hora menos allá en las Islas Galápagos, tarde de Quito, hay tendencia a la lluvia, pero hoy no está lloviendo, es una tarde, sí, un poco gris, pero no está lloviendo. La lluvia necesariamente, mejor dicho, la lluvia no es mala. Puede ser que haga un poquito más de frío en la parte andina del Ecuador cuando llueve muchos días seguidos, cuando el sol no sale a pleno días seguidos, sí, cambia mucho la temperatura. Pero es una tarde agradable acá en la ciudad de Quito. Espero que en el resto de ciudades del país también sea una tarde agradable. Depende de nosotros también, ¿no? De nuestras luchas personales, de nuestros aportes ciudadanos, de nuestras relaciones sociales, para ser más amable a nuestro país, aún en medio de esta brutal situación en la que nos encontramos, el crecimiento de los delitos, la inseguridad, la reducción o la casi nula inversión social, con la pérdida de empleo, con la pérdida de perspectiva, porque tenemos un gobierno que no señala un camino, que no hace una propuesta. Que vamos a ver qué pasa, cómo amanece y veremos qué pasa, ¿no? Con un equipo de colaboradores realmente penoso, muy, muy malos. No ha aclarado, y no nos corresponde a nosotros aclararlo, aunque podríamos traer a un matemático para aclarar qué es lo que quiso decir la ministra Palencia del Interior cuando dijo que se ha reducido con respecto al mismo periodo del gobierno anterior el 99% los delitos en el Ecuador. Sí, ¿qué quiso decir con eso, no? Sí sería bueno consultar a un experto matemático, experto en estadística, a ver si nos aclara qué quiso decir la ministra. Ella no se ha dado por aludida y no aclara nada. ¿Qué dice la ministra de Ambiente cada vez que dice algo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué debemos entender en ese magma de confusiones que en el fondo son sus palabras, ¿no? Pero a pesar de todo eso, digo yo, hay motivos de esperanzadores. Lo que vimos en Olón, los comuneros de Olón que fueron capaces de frenar ese atropellado proyecto de la cónyuge del presidente y que han tenido que echarse para atrás porque no podían atropellar un bosque protegido. Y lo que ha pasado el día de ayer, y en esto nos vamos a concentrar, porque ayer 16 de mayo, ayer, poco más ya de 24 horas, salió en libertad Freddy Carrión. Freddy Carrión, usted lo sabe, fue el defensor del pueblo de nuestro país, terriblemente maltratado. Incluso la forma como se lo censura en la asamblea, la forma como se lo toma preso, la persecución que desata, sobre todo el gobierno de Lenín Moreno, o el gobierno de Lenín Moreno, María Paula Arrón, el policía Carrillo, el ministro de gobierno Jarrín, en fin, y a Freddy Carrión lo tuvieron 3 años preso en la cárcel 4 acá en la ciudad de Quito. Ayer salió de libertad Freddy Carrión. Tuve el privilegio de verlo, estar tiempo con él, un rato con él. No ha sido mi amigo, no lo había conocido personalmente, pero para mí era motivo suficiente para celebrar, ¿no? Saber que un inocente recuperaba su libertad. Más allá de los conceptos que usted pueda tener sobre una determinada persona, lo que no debemos permitir es que la justicia no funcione, que la justicia atropelle procedimientos, que la justicia, la misma justicia, que se supone la encargada de aplicar la ley, viole la ley, haga fraude procesal, invente documentos, no respete la Constitución. Para decirle que, ¿cómo es? Que Javier está escribiendo en Facebook la norma básica. No sé, se me filtró un audio y por eso una seteada del YouTube alterno y no lo pude sacar ahí.
A ver, Jorge, yo te estoy oyendo al aire. Jorge es mi compañero en Guayaquil y quiero advertirle a Jorge que el audio de él se está filtrando al aire y es lo que me confundió. Disculpe, disculpe, me olvidé. Para cerrar esto y para irnos inmediatamente con nuestra invitada, nos quedamos acá en la ciudad de Quito. Ella es una mujer, abogada, luchadora, miembro de un colectivo extraordinario, Acción Jurídica Popular, con otro conjunto de abogados que se encargaron de defender a Freddy Carrión y que de manera valiente, con una enorme tenacidad, enfrentando al poder, ese poder que cuando pierde toda la perspectiva es un poder terriblemente peligroso. Si per se el poder es peligroso, ese poder que no quiere reconocer límites se vuelve terrible, nos persigue, se convierte en fascismo, sí, porque quiere hacer lo que le da la gana en base a mentiras, puras mentiras. Históricamente ese ha sido el comportamiento de las personas que abrazan esa manera de ver el mundo, atropellando. Se hace lo que a mí me parece y si a ti no te parece, pues te puedo desaparecer. Angélica Porras es nuestra invitada y ella está ahorita mismo con nosotros. Hola, Angélica, muchísimas gracias por recibirnos. Hola Javier, como siempre, para mí un gustísimo estar en tu programa. Un saludo cordial a tu audiencia, a Palabra Suelta y Ecuador en Directo también. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, como digo siempre, por aceptar las invitaciones. Y el programa más que mío es de las audiencias, ¿no? He visto, y seguramente tú también has visto, esos arrebatos de comunicadores o periodistas que se comportan, eso sí, como dueños y propietarios de los programas e insultan y agreden y mandan sacando a invitados del mismo plató. No, eso ha sido terrible y de eso hemos estado alimentados, ¿no? En nuestra relación con los medios. Decía, Angélica, que ayer tuve también la suerte de verte porque estuvimos en unas pequeñas celebraciones simbólicas, muy, muy, muy simbólicas, con un vasito de agua, celebrando la libertad de Freddy Carrión, que se logró cumplir, que sea el 16 de mayo. Había la preocupación de que, llegado el 16 de mayo, a través de artimañas y trampas, no lo dejen en libertad a Freddy Carrión. ¿Qué es lo que se hizo para que sí se cumpla y sea excarcelado ayer, Freddy Carrión? Bueno, sí, efectivamente, ayer 15 de mayo, él salió, obtuvo su libertad cumpliendo 3 años, porque en materia penal se cuenta desde el primer día que estás privado de la libertad, entonces le correspondía salir ayer 15 de mayo. Pero, ¿qué es lo que se hizo? Recordemos en primer lugar que Freddy Carrión hasta el día de hoy 16 de mayo del 2024, no tiene una sentencia ejecutoriada. Esto que se dice de forma sencilla y que además, digamos, pareciera que es una cuestión que solo a los abogados les importa o les interesa, tiene unas connotaciones muy serias en materia de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque el no tener sentencia ejecutoriada significa que la prisión preventiva de Freddy Carrión se alargó más allá de los límites constitucionales. El artículo 77 de la Constitución, numeral 9, establece que cuando tú estás en prisión preventiva, no puedes excederte de 6 meses cuando la privación del delito por el que te acusan es menor de 5 años, ni de un año cuando ese delito tiene una pena de más de 10 años. Entonces, Freddy Carrión estaba hasta ayer en prisión preventiva, no tiene sentencia ejecutoriada hasta este momento, quiere decir que él sigue siendo inocente. Entonces, si es inocente y se excedió todos los límites constitucionales de prisión preventiva, porque la prisión preventiva no es para condenarle anticipadamente a la persona, sino solamente para asegurar que concurra a juicio
o que no se fugue. Pero para no fugarse hay otras maneras, como por ejemplo la prohibición de salida del país, por ejemplo el grillete, etc. Entonces él no tenía que estar en prisión preventiva. Sin embargo, le pusieron en prisión preventiva 3 años, cual significa que él estuvo pagando una pena anticipada. Y eso no solo está prohibido por nuestra Constitución, sino por todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país. Pena anticipada, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Pagando una pena anticipada. El juicio no se ha terminado. Y aquí cabe No. aclarar, perdona la digresión, Angélica, porque aquí cabe aclarar, he visto los titulares de la mayoría o de casi todos los medios del conglomerado mediático, ¿no? De estos medios que están ya decenas de años, dizque informándonos en Ecuador y más bien creando o al servicio de determinados partidos políticos e incluso de determinados intereses económicos. Por ejemplo, el diario El Universo ha hablado de el sentenciado Freddy Carrión, sentenciado a 3 años por un delito de abuso sexual. El Universo ya lo sentenció. El Universo ya dijo que aquí hubo un delito de abuso sexual y que los 3 años eran la sentencia que se le había puesto a Freddy Carrión. Eso es mentira de falsedad absoluta. Así es, y yo debo decir que además llama muchísimo la atención y pone en cuestión cuál es el papel de la prensa y sobre todo del periodista, porque nosotros, no yo, sino mi compañero abogado, el día de ayer se tomó el tiempo para explicarle al señor del Universo, de este periódico El Universo, que estaba utilizando malos conceptos. Yo escuché lo que le dijo. Le dijo: mire, yo entiendo que usted no conoce de derecho y que por eso está utilizando esa palabra. Lo que le quiero decir es que Freddy Carrión todavía es inocente. Y eso no porque nos dé la gana a nosotros, sino porque hay un mandato constitucional. Y que lo que sí está cumpliendo es una condena anticipada que está prohibida por la Constitución y la ley. Entonces, y a pesar de eso, insisten en llamar sentenciado, pero eso tiene un fin, tiene una lógica, y además es una lógica que la comparte la señora fiscal general del Estado, que en varios comunicados, no ahorita, no estos días, porque fue un golpe para la tesis de la fiscal general el que Freddy Carrión haya salido sin sentencia ejecutoriada. Entonces, pero anteriormente ha sacado varios comunicados en los que dice el sentenciado Freddy Carrión. Entonces, una persona es sentenciada cuando tiene sentencia ejecutoriada, porque solo en ese momento es culpable. Antes no es culpable. Y aunque socialmente y aunque los medios de comunicación tergiversen y hagan aparecer a una persona como culpable porque está envuelta en un proceso judicial o en una investigación fiscal, eso es equivocado y más bien lo que implica es un prejuicio por parte de mucha gente que cree que el verse investigado por la fiscalía o envuelto en un proceso penal ya le convierte a cualquier persona en delincuente. No, le costó al derecho penal cientos de años y eso le costó muchas muertes, muchas injusticias, para llegar a la conclusión de que la presunción de inocencia, que se llama ahora estado de inocencia, es intocable. Es decir, nadie puede ser catalogado como culpable si no es con sentencia ejecutoriada. Ese es el punto central. Ahora, yo he escuchado a la fiscal Salazar hablar de Freddy Carrión como el sentenciado por delito sexual. De todas maneras, desvela, yo lo voy a decir, la pobreza de la fiscal. O es ignorancia de los términos jurídicos, no conoce bien el derecho, o es pura perversidad. Es decir, anticipar, sabiéndose aupada por determinados medios, lanza nomás estas expresiones, estas sentencias verbales de ella, que no son las sentencias del sistema judicial que ha establecido unos procedimientos,
Y en el derecho penal debemos de ser incluso muchísimo más rigurosos en esos procedimientos, porque está en juego la vida de personas, está en juego la vida de personas. Entonces, digo que de todas maneras queda mal parada la fiscal, porque o lo hace por ignorancia o lo hace por perversidad. Y con el poder que tiene una fiscal, no debería de pasar ni lo uno ni lo otro, Angélica. Sí, suscribo totalmente lo que dices, porque nosotros cuando hicimos, porque hay una posibilidad de pedir la caducidad de la prisión preventiva, porque como te digo, tiene límites la prisión preventiva. Cuando esa prisión preventiva se excede, ya se convierte en pena anticipada. Entonces, cuando se excedió los 6 meses, cuando ya se pasó un año, para que no digan qué exagerados estamos en Ecuador, no en Suiza, dejamos que pase un año de prisión preventiva cuando solo debía pasar 6 meses, pedimos que se cambie la medida cautelar de Freddy Carrión, que no lo tengan en prisión preventiva, para poder, para que él pueda ejercer su derecho de defensa en libertad. Y tuvimos una audiencia, y ahí estuvo presente la fiscal. Y cuando se le dijo, mire, hay una norma constitucional que le dice que la caducidad opera cuando la prisión preventiva ha excedido las normas. Deben cambiarle la medida cautelar a Freddy Carrión. Ella hizo una interpretación. A ningún abogado se le hubiera ocurrido. No porque no sea creativo, sino porque el derecho tiene límites. Entonces dijo que cuando dice un artículo, no me acuerdo si es el 641 del Código Orgánico Integral Penal, que cuando habla de sentenciado, habla de cualquier sentenciado, que no habla de un sentenciado con sentencia ejecutoriada. Eso es una locura, porque no es una persona sentenciada a medias. Pensemos, y este ejemplo yo lo quiero poner para que ver la gravedad de, como lo comentábamos antes del programa, pensemos en que nuestro sistema jurídico tuviera la pena de muerte. Imagínense ustedes lo que sería que en primera instancia le sentencian a una persona a pena de muerte y está en recurso de casación, es decir, en el último nivel de análisis. Está en el recurso de casación, sin embargo, deciden ejecutar, antes de terminar el procedimiento, deciden ejecutar a la persona sentenciada por primera instancia sin sentencia ejecutoriada, diciendo que ya hay sentencia con la pena de muerte. Y después, en casación, ¿qué tal si le encuentran inocente? Es lo mismo para el caso de la privación de la libertad de Freddy Carrión. Entonces, por eso es que en derecho penal hay que esperar que se agoten todos los recursos para poder hablar de una persona sentenciada. Las otras personas son personas inocentes que tienen una sentencia que no se puede ejecutar, por lo tanto no son sentenciados, son personas privadas de la libertad en prisión preventiva inocentes. Entonces, esas interpretaciones efectivamente muestran una confusión total de la fiscal general de los conceptos, o una mala intención, o una ignorancia sobre lo que es y representa para la civilización el derecho penal, o la intención de hacer daño. Recordemos que cuando uno tiene conciencia del daño, en realidad está cometiendo delitos. Y porque no es posible hacer daño intencionadamente a otra persona. Se puede justificar incluso intencionadamente y no siempre, porque al ser una autoridad requiere cumplir con ciertos requisitos justamente que nos garanticen a nosotros, no a ella, que nos garanticen a nosotros ciudadanos que no seamos víctimas de sus atropellos. Entonces, todo esto lo que indica es que se quiere los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la fiscal general del Estado, ciertos poderes políticos o estatales, quieren imponer narrativas, narrativas que no van de acuerdo con los derechos, narrativas de que fulano es delincuente. ¿Por qué es delincuente? Porque estamos en una etapa súper primaria de investigación. Ahí no hay delincuentes. Cuando se exhiben todos esos chats
Ahí hay sospechosos, digamos, Angélica, hay sospechosos, ¿no? Sospechosos de ser posibles delincuentes. Entonces, pero sin embargo, los medios de comunicación sí aparecen en el chat de no sé quién y ya son delincuentes. Y lo propio ocurrió con Freddy Carrión. Es cierto, todos vimos un video en el que Freddy Carrión aparece golpeándose con el señor Falconi, pero además aparece, se ve como que estuviera en estado etílico, pero además se ve que forcejea un momento en el ascensor intentando sacar a la señora, que después le acusa, del ascensor. El guardia que estuvo allí en el ascensor comenta, porque no fue Freddy Carrión, sino el guardia, comenta que se intentó sacar a la señora, que Freddy Carrión intenta sacar a la señora y forcejea con ella, porque la señora venía de recorrer el subsuelo buscando a personas que se ingresaron al departamento y golpearon a los tres. El guardia le dice: señora, no vaya sola al subsuelo, es peligroso. Y ella sube en el ascensor peleando, discutiendo con el guardia, y llega al noveno piso, se abre el ascensor y Freddy le dice: sal, regresa al departamento, no puedes estar yendo sola a buscar a los que entraron a golpearnos. Esto no lo dice Freddy, lo dice el guardia que estuvo allí en primera persona, testigo, y consta en el proceso. De todas formas, ese incidente no es el que se enjuicia en el caso de Freddy. Pero esto que acabas de contar, perdona Angélica las interrupciones, pero esto que acabas de contar es importantísimo, porque yo vi las imágenes sin audio. No se escucha lo que dicen. Las primeras imágenes son la señora, que tengo entendido que es la esposa del exministro Dávalos, ¿no? Falconi. Falconi, perdón. Ministro de Lenín Moreno, ¿no? Sí, ministro de Lenín Moreno. Y que fue ministro durante muy poquito tiempo, ¿no? Como dicen en los Andes ecuatorianos, duró lo que un perro en misa. Como ministro este señor Falconi, pero se ve que la señora discute en efecto con un guardia dentro del ascensor. Se ve que enfatiza, que usa un lenguaje de las manos muy, muy fuerte. Para el ascensor, se abre la puerta y se ve a los dos personajes, ¿no? A Freddy y a Falconi. Falconi, como quedado, no interviene al principio casi nada. Freddy, en efecto, trata de sacarla, pero como no hay audio, parece una agresión. No estamos escuchando qué se están diciendo. Y luego la otra imagen que se ve es que Falconi le echa un par de patadas, puntapiés, a Freddy Carrión. Los dos como que pelean, se van a las manos, a los puños. Sí. Pero no tenemos audio, no entendemos qué está pasando. Y solo Charles Chaplin tenía la magia de hacernos entender con todo su lenguaje corporal todo lo que quería decir, pero no todos tenemos esa magia. El lenguaje corporal puede decir una cosa y nosotros interpretar exactamente lo contrario. Y no solo eso, sino que los videos, cuando fueron pasados por estos medios, fueron cortados. No es que los pasaron en su total, todo lo que ocurrió. Entonces, ahí eso, lo que tú dices es bien importante, porque fíjate que el guardia explica, ¿no? Y dice, lo que el guardia explica es que alguien se quejó de unos ruidos en el noveno piso, que él baja al subsuelo, porque solo desde el subsuelo se puede tomar en esa torre el ascensor hasta el noveno piso. Y en el subsuelo se encuentra con la señora y le dice: ¿qué está haciendo aquí? Le acompaño, le ayudo. Y la señora le empieza a insultar y le dice: me agredieron, entraron desconocidos al departamento, ayúdeme a buscarlos. Y el señor le dice: no, vamos, subamos. Entonces suben al ascensor y la señora, totalmente alterada, le empieza a decir al guardia:
fueron agredidos y empieza a discutir con el guardia porque le empieza a culpar al guardia. Le dice, usted fue. Entonces, claro, el guardia dice, yo me quedé frío porque no sabía ni lo que pasaba y me empieza a culpar a mí. Llegan al noveno piso, se abre el ascensor. Freddy le dice, ven, vamos, no te vayas sola, vamos al departamento. Y ella no quiere, dice, no, quiero buscar a estos señores, quiero buscar a estos, lo que sea que haya dicho, que entraron a agredirnos. Entonces Freddy la jala y luego de eso, después Falconi, que estaba bastante afectado, parece que por el alcohol, a pesar que el examen toxicológico sale con cero alcohol, ¿te puedes imaginar eso? Pero bueno, se ve que hay alcohol ahí, entonces Falconi está prácticamente sin decir una palabra y en eso como que se acuerda de algo y le golpea a Freddy y ahí se ve la gresca entre los dos. Pero ese tema, ese video no es el que se discutió en el juicio. Yo sí hubiera querido que ese video se discuta en el juicio, porque hay en materia de derecho, en materia de delitos sexuales, hay muchos temas que discutir. ¿Qué es un delito sexual? Voy a poner un ejemplo un poco burdo. Pero cuando, por ejemplo, cuando uno va en estos buses o en el trolebús, que está llenísimo, entonces uno pasa, cuando quiere bajarse, rozando a todo mundo. Entonces, eso es abuso sexual. Esa es una discusión. Cuando Freddy jaló a la señora, cuando le dice, sal de aquí, es abuso sexual. Entonces, la doctrina sobre los delitos de abuso sexual es muy extensa. Y ha pasado de considerar esta cuestión objetiva, por ejemplo, en el trolebús, cuando tú tienes que estar empujando y le rozas a la persona, ese es un tocamiento no querido de la persona que recibe el tocamiento, pues porque no es que tú estás contento de que pasen aplastándote para salir del trolebús, pero eso se puede considerar abuso sexual, no se puede considerar abuso sexual. Entonces hay una teoría que considera los hechos objetivamente, por ejemplo, este del trolebús sería abuso sexual en esta teoría. Es una teoría ya bastante superada, ¿no? Entonces hay otros que dicen, no, yo tengo que ver la intención. ¿Cuál es la intención? Dice, pero claro, el problema de esa segunda posición teórica es cómo tú defines la intención del otro. Entonces también queda un poco floja. Entonces hay una tercera que dice, tengo que ver el contexto, porque las relaciones se establecen en un contexto. Entonces, a mí me hubiera encantado que ese debate se abra y me hubiera encantado que revisemos qué pasó en el ascensor. Pero no, eso ni se tomó en cuenta. Después apareció un relato en el que la supuesta víctima dijo que estaba en la cocina, que se cayó y que ahí fue abusada sexualmente por alguien. Claro, tenemos que distinguir el abuso sexual de la violación. El abuso sexual son tocamientos sin consentimiento. Cuando a la señora le preguntan, ¿Freddy Carrión le tocó? Ella dice no. Y después, cuando le preguntan a Falconi, ¿usted vio que Freddy Carrión le tocó? Él dice no. Solo vi que aparentemente tenía la intención de tocarle. Y eso hay que ver en contexto. ¿Cuál era el contexto? Los dos, el señor Falconi y la señora, estaban detenidos porque les encontraron 47 mil dólares en la casa que no pudieron justificar. Y en esa detención, no por el caso de Freddy Carrión, sino por ellos, por ese dinero que no se investigó nada, que ellos pedían que se les devuelva, ese dinero que encontraron en la casa de los dos les llevó detenidos a ellos, no a Freddy, a flagrancia. Y ahí es cuando empieza a aparecer el tema del abuso sexual. Para Entonces, desviar. Desviar, digo, ¿no? Para salir. Sí. imagínate, entonces tú, acusado, pongámonos en ese contexto. Voy a hacer en primera persona. Yo acusada de un delito, me encuentran ahí con las evidencias, que tengo 47 mil dólares, que casi nadie, por no decir nadie, tiene en la casa guardados. Entonces me tengo 47 mil dólares
Y digo, ¿de qué es estos 47 mil dólares? No tengo justificación. Me llevan detenida y yo cambio mi versión, salgo libre por los 47 mil dólares sin ninguna responsabilidad y firmo un testimonio donde digo, hubo abuso sexual, pero no me alcanza. Yo creo que la conciencia no le alcanza a la señora, porque cuando le preguntan a ella, le tocó, ella dice que no le tocó. Y con esas pruebas sentencian a Freddy Carrillo. Pero además la forma como le detuvieron, absolutamente contraria, absolutamente ilegal, inventaron, forjaron un parte policial, porque dijeron que había persecución interrumpida, y eso nunca hubo. Los propios policías, cuando fueron de testimonio, indicaron que no hubo persecución ininterrumpida. Y la persecución ininterrumpida es clave porque eso hace al caso flagrante o no. Y a Freddy le dijeron que estaba en flagrancia. Y esto que parece poquito, que se dice así nomás, es importante porque cuando tú o a alguien le agarran en flagrancia, significa que tiene 30 días para defenderse. Y cuando no hay flagrancia, tiene 90 días. O sea, hay una diferencia abismal. Son un mes y 3 meses, y estábamos en pandemia. Entonces, todo esto está alrededor del caso de Freddy Carreón, de cómo se dieron los hechos, ¿no? Pero esta narración que tú acabas de hacer, no sé si estoy viviendo aislado totalmente de la sociedad ecuatoriana, pero yo no la había escuchado, te lo prometo, con esta claridad con la que lo estás haciendo, porque no había cómo amplificar, ¿no? Porque también ha habido la perversidad mediática, ¿no? Imponiendo este otro relato. Freddy, ya vi, hemos hablado del titular del día de ayer, del diario El Universo, ¿no? Sentenciado a 3 años por un delito sexual. Eso es mentira. Eso no se ajusta a la verdad, a pesar de las explicaciones que le hizo tu compañero González, es el apellido, así ¿no? Es. Richard, que es parte de Acción Jurídica Popular, y que yo vi las imágenes, las vi en donde, en Pichincha Universal, creo que ahí las vi, que Richard está hablando con un periodista y le está explicando para que no cometa errores, pero por un lado les entra y por otro les sale, porque ya tienen una consigna y tienen que usar el titular. Tienen que usar el titular que ellos han definido, ¿no? Para seguir machacando que Freddy Carrión es sentenciado por abuso sexual y la fiscal tiene toda la razón. Toda la razón en la persecución que le hizo y que le seguirá haciendo a Freddy Carrión. Mira, ha habido personas a las que les he contado, salió en libertad Freddy Carrión. Y entonces algunas personas me quedan viendo con un poco de escepticismo y me dicen, pero lo volverán a meter, pues, ¿no es cierto? ¿Es posible que eso suceda, Angélica? De cara a lo que ha pasado en otros casos, la gente dice, ha salido, pero por poquitos días seguramente, porque seguramente lo van a volver a meter, le van a inventar otro caso. Esta es una muy buena pregunta. En el caso del abuso sexual de Freddy Carrión, no hay forma alguna, no hay forma alguna, porque él, lo voy a decir de una forma muy fea, él se aguantó los 3 años. O sea, se aguantó sabiendo que es inocente, sabiendo que está pagando una condena anticipada. No hicimos uso de una medida cautelar que estábamos en legítimo derecho de hacerlo. Pero claro, no queríamos que se diga, está usando, mal usando las acciones de protección, que no sé qué, y ese discurso ridículo, se aguantó, se chupó estos 3 años de Freddy. Entonces, sobre el tema del abuso sexual, no va a haber una apertura nueva, porque ese caso está cerrado, y está cerrado además por los errores de los propios jueces, o sea, más bien dicho, está cerrado esa posibilidad, porque el caso todavía no está cerrado, falta que ese agoten todos los recursos de los que he hablado anteriormente, por lo que no hay sentencia ejecutorial. Pero fíjate que realmente la fiscal está muy dolida por el tema de que Freddy Carrión haya salido sin sentencia ejecutorial. El día de ayer nosotros estábamos súper ocupados en el tema de, pues se demoraron en la cárcel en sacarlo, además hasta
hasta más o menos hablar, hasta que Freddy se reúna con la gente, porque todo el mundo quería saludarle. Entonces, no nos fijamos en nuestro correo, nada. Pero ahora en la mañana ya revisamos el correo, ¿no? Entonces nos encontramos con la novedad de que la fiscal, ayer tarde, la fiscal general del Estado, ayer tarde nos manda un mensajito a través de una providencia en una de las múltiples investigaciones que nos tiene abiertas. Todas esas investigaciones que nos tiene abiertas a quienes somos abogados de Freddy Carrión, de Acción Jurídica Popular, ninguna es por corrupción, ninguna es por tráfico de influencias, ninguna. Todas son porque supuestamente hemos hablado de más, porque supuestamente la odiamos, porque nos atrevimos a denunciar su plagio de tesis y de un artículo científico. Entonces, todos son delito de odio les acusa, delitos de odio. Tenemos, imagínate tú, que hay una investigación abierta en contra de Richard González, porque dice, ¿te acuerdas que él denunció, él se negó a firmar, porque él es juez suplente del Consejo Electoral, se negó a firmar una sentencia que fue hecha en el municipio de Quito cuando el señor Santiago Guarderas era alcalde y era parte procesal en ese juicio en el Tribunal Contencioso Electoral? Él se negó a firmar, le dijo, yo no voy a firmar porque esta sentencia está hecha en la oficina de una de las partes y yo lo voy a mandar a la fiscalía a que investigue. ¿Qué hizo la fiscalía? Le inició investigación a él. Tú que vienes a denunciar, a ti te abro una investigación. Esa investigación ahí se ha quedado, porque obviamente las pruebas son contundentes de que la sentencia fue hecha en el municipio de Quito. Entonces, se ha quedado ahí. Con esto de ayer, ¿Qué mensaje les mandó la fiscal? ¿Qué mensajes les ha hecho llegar? Activó esa investigación en contra de Richard, que era el denunciante. Entonces, claro, lo que nos... Así tiene a un montón de gente amedrentada. Cuando algo pasa, inmediatamente le inicia la investigación previa, le dice, después no se quejarán, después no dirán que yo les estoy persiguiendo. Señora, eso está haciendo. Eso está haciendo, está persiguiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que quizá contra Freddy Carrión no va a ir en estos momentos, porque Freddy, lejos de lo que todos podríamos haber esperado, salió bien. La gente entendió que se trató de un caso armado. Hay apoyo. Tú ves en las redes, sí hay también uno que otro, pero la mayoría de gente entiende que fue un caso armado. Entonces va a ir contra la Priscila, que fue una de las artífices de la lucha para hacer comprender la inocencia y lo forjado del caso, y va a ir contra nosotros. Pero vea, o sea, señora fiscal, lo lamentamos si es que le molesta que Freddy Carrión haya salido libre, sin sentencia ejecutoriada. Esto convierte en un inocente perseguido por usted. Y si usted quiere hacer lo mismo con nosotros, a nosotros no nos va a callar. Lo lamentamos mucho, porque si eso le molesta, porque no es posible que ese mecanismo que utilizó la fiscal tenga a mucha gente escondida, porque eso precisamente es lo que le da poder. Sí, es cierto, tiene poder y puede hacer muchas cosas, porque a los jueces también les tiene agarrados, perdón el término, pero si es que admitimos eso, en realidad estamos escondiéndonos y temiendo al abuso, temiendo a la arrogancia, temiendo al autoritarismo, en lugar de enfrentarlo. Bueno, y hay que enfrentarlo. Entonces va a ir en contra de nosotros. Ya lo sabemos. Ya sabemos que van a querernos quitar en el Tribunal Contencioso Electoral, porque supuestamente nosotros hicimos violencia política de género en contra de ella por haberle dicho que plagió su tesis. Entonces, seguras que va a salir esta sentencia en contra de nosotros. No importa. Interesaron participar políticamente de ella, no nosotras. Entonces, no importa, estamos diciendo, va a venir la señora fiscal a querer perseguir. Bueno, no va a perseguir, lo que no va a lograr es callarnos. Entonces, estamos preparados para eso. Es duro, pero estamos en un país en las circunstancias nos irán a tomar una decisión y una posición. Si no, nuestro partido está
claro. Y con el poder contextual que ha rodeado a la fiscal, la media establecida, cuyo objetivo fundamental es el lucro, o proteger a otros negocios que tienen lucro, ¿no? Esa media la protege. Yo creo que la protege la embajada de los Estados Unidos. También AUPA, a la señora fiscal. Es una persona con muchísimo poder, ya lo hemos visto, ¿no? Te quería pedir también algunas aclaraciones para la audiencia, ¿no? Bueno, para mí también. Pena anticipada. Freddy cumplió 3 años, exactamente, 3 años. La prisión preventiva para una pena de máximo 5 años era de solo 6 meses. Pasados los 5 años hasta 1 año, Freddy estuvo 3 años. Pena anticipada, sin sentencia ejecutoriada. ¿Qué pasa si el juicio sigue? Ustedes hacen funcionar las siguientes instancias y se encuentra que Freddy es inocente. Porque, por ejemplo, la señora esposa del ministro Falconi no presentó una acusación finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, llegado el momento, se declara a Freddy Carrión inocente? ¿Qué pasa con la condena anticipada? ¿Quién le devuelve a Freddy toda esa anticipación? Bueno, ¿quién le devuelve a Freddy los 3 años de cárcel, el alejamiento de la familia, el sufrimiento de los niños, la terminación del nombre, porque la honra, el buen nombre quedan en el piso con todo esto después de que has pasado por la cárcel, la tortura de estar en nuestras cárceles? Porque en la cárcel 4, que es, digamos, la más decentita, porque no es tampoco, como muchos han querido decir, un hotel de 5 estrellas, falso, no. Totalmente falso. Es un totalmente lugar tan como cualquier otra cárcel. Con un agravante, Angélica, con un agravante. Freddy está preso en el contexto nacional de las masacres carcelarias, que no habíamos visto cientos de presos asesinados en las cárceles. ¿Te imaginas a sus hijos, a sus padres, que ayer tuve el privilegio de conocerlos, a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a ti, a sus amigos, a la gente a la que le importaba por otras razones emocionales, sentimentales, de amistad, la suerte de Freddy? ¿Te imaginas? Chuta, en cualquier momento también hay una matanza en la cárcel 4, ¿no? Y verás, en esas circunstancias, y verás, ¿sabes lo que hacían para torturar? Porque eso se llama tortura psicológica. A los presos de la cárcel 4 les decían, va a haber traslados, van a irse a la Tacunga, van a irse al Turi. Entonces, eso les pone una zozobra. Pero tú puedes imaginar, en medio de las masacres carcelarias, te vamos a trasladar al Turi, te vamos a trasladar a la Tacunga. Eso es tortura. A eso súmale que los últimos 5 meses y medio, no ha habido visitas. Todas las cárceles están sin visitas. Hay problemas en la alimentación. Entonces, todos los estudios sobre el sistema penitenciario indican que las visitas, porque claro, tienes tus lazos familiares, también las personas que están presas son personas que tienen sus lazos familiares, tienen hijos, tienen madres, padres, aminora la violencia en las cárceles. Imagínate tú, con semejante tráfico de armas en las cárceles, que no los cometen los familiares, que los comete la propia policía. Entonces, con semejante tráfico de armas, sin visitas, sin comida, tú puedes imaginarte el grado de tensión que hay dentro. Y también en la cárcel 4 hubo una serie de amenazas. Entonces, también los señores que estuvieron privados ahí de la libertad tienen miedo. Tú puedes imaginar cómo es en otras cárceles del país. Entonces, hay ahí tortura también. Y eso tiene que ser abordado por la Corte Constitucional. En el contexto de las masacres carcelarias, hay tortura psicológica y tortura física.
a las personas que están ahí dentro. ¿No será tortura física tenerle a una persona en total y absoluta oscuridad o que solo salga a ver el sol una vez a la semana? Eso es tortura. Y esto debería ser controlado por la Corte Constitucional, que ha sido cómplice del punto al que hemos llegado en materia de derechos humanos en nuestro país. Pronto estaremos en las peores listas de violaciones de los derechos humanos porque hemos dejado, ¿no? Mucho de eso es responsabilidad nuestra. Hemos dejado que eso avance y tenemos que enfrentarlo. Si no, vamos a estar peor de lo que estamos. Pero no, la derecha solo le interesa la acumulación del capital. Y si para eso tiene que reprimir y matar, lo hará. Entonces, si nosotros pensamos que por obra y gracia, no sé, del universo, va a cambiar la percepción de las personas que están en el gobierno, de aquellas que concentran toda la economía y van a ser compasivas con lo que pasa en el país, estamos. Hay que ponerles un freno. Si no, esto va a ser cada vez peor. Ese fue el contexto en el que Freddy, estuvo, pues, en la del 4.5 más de sentido. Imagínate las otras. Yo he contado que tuve el privilegio de estar ayer ahí. Nos vimos, Angélica, ayer. Como decía yo al principio, es la primera vez que estaba en persona, que conocía físicamente a Freddy Carrión, y me sorprendió la claridad, la determinación, los objetivos. Sí, no lo vi un tipo derrotado, abatido, no lo vi para nada. Uno se espera, después de 3 años preso, tienes la moral por los suelos, ¿no? Me voy a encontrar con una suerte de zombie que no está muy consciente de dónde está. No, estaba muy, muy fuerte Freddy Carrión. Pero ahí me enteré de otra tortura. Freddy estaba escribiendo un libro, ¿no? No lo voy a comparar con Gramsci, que escribió Los cuadernos de la cárcel y dejó en herencia para la humanidad entera reflexiones que todavía seguimos estudiándolas, interpretándolas. No lo sé, puede ser que sí, pero Freddy estaba escribiendo un libro y llega la policía o los militares con toda esta declaración de guerra y este poder excepcional que les das a los militares, que hoy veía pronunciamiento de Naciones Unidas frente al caso de Honduras, frente al caso de El Salvador, advirtiendo que el más grave error que podemos cometer es poner a los militares a resguardar los temas de la sociedad civil y a controlar las cárceles. Ese es un grave error. Pero lo que pasó, lo que quiero contar, y que me parece otra violación, otro atropello, es que un día llegaron los militares y se le llevaron el laptop a Freddy Carrión, en donde estaba escribiendo su libro. Ahí tenía un montón de información. No es acusado Freddy Carrión de ser parte de una banda delictiva, de controlar mercados del narcotráfico, de estar vinculado a bandas internacionales. ¿Qué querían encontrar en el laptop de Freddy Carrión? Se lo llevaron, se lo expropiaron. Ustedes decían ayer, pero podemos intentar acciones para tratar de recuperarlo. Pero ya lo intervinieron, no, probablemente. Entonces, no solo este eso. Perdón, te interrumpí, sigue. Disculpa. No, yo terminé, pero a mí me parece que es otro atropello, ¿no? A ver, preste acá su computador. Y se lo llevan. Aquí hacemos con usted lo que nos da la gana. Es terrible lo que ha pasado. Fíjate que efectivamente se les lleva un computador que tenía permiso, porque no es que estaba ilegalmente dentro del... Si hubiera sido ilegal, ya estaría el pobre Freddy enjuiciado por 10.000 cosas si hubiera sido ilegal. No, tenía permiso porque él estudiaba y además estaba escribiendo su libro. Y él estaba desde hace mucho tiempo escribiendo su libro, ¿no? Pero fíjate lo que hay detrás. Lo que hay detrás es... este imaginario de que la humillación, de que el sometimiento del otro es la forma
adecuada y aplaudida de mantener una relación con el otro. Entonces, como hay en nuestra sociedad mucha inseguridad, hay que buscar un culpable. Entonces, y ese culpable es construido y es tiene que ser torturado, tiene que ser humillado para mostrarlo ante la sociedad y decir, miren cómo nosotros lo humillamos. Y cosas como cuando mataron a este joven quemándolo, no es más que reflejo de esa brutalidad. Porque el momento que uno construye al otro, al que está presente, como un objeto, puede terminar con él, puede matarlo. Entonces, mucho de esto, seguramente habrá militares excelentes, no lo dudo, pero mucho de esto forma parte del entrenamiento para la guerra, porque cuando tú estás en guerra, vas a matar a otra persona. Si hay miedo, angustia, cuando se atropella a un perro en la carretera, puedes imaginar lo que pasa por la mente de aquel militar que mata a otro, pero está entrenado, para eso le entrena. Entonces, claro, el militar que va a ver a la persona que está privada de libertad como un enemigo, lo objetiviza. Aquel narcotraficante o sicario que va a matar a otra persona, lo objetiviza, lo reduce a un objeto, no una persona. Entonces, cuando eso es apalancado por el propio Estado, porque los militares son del Estado y están hechos para la guerra. Y ojo, cierto es que el señor Noboa declaró que hay guerra interna, como conflicto armado interno. Pero la Corte Constitucional le dijo que no hay justificación para la guerra interna. Le dijo con 5 votos en contra, o sea, la mayoría le dijo, no ha justificado que haya elementos suficientes para considerar que hay una guerra interna. Entonces, no hay guerra jurídicamente. Y, sin embargo, este relato lo que te hace es poner a los militares al frente, que están entrenados, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, es una profesión legítima y que además está permitida por las leyes. Está entrenado para eso, para considerar al otro un enemigo al que hay que eliminar. Entonces, todo esto, obviamente, ni siquiera en todas las condiciones, y tampoco es que se lo puede eliminar como les da la gana, porque para eso hay un derecho humanitario, me parece que se llama el derecho de la guerra, que es justamente para cuando, los límites que también en guerra tienes. Entonces, fíjate, todo esto está en juego. Por eso es que la ONU, además con lo que ya ha pasado en México, con lo que pasó en Colombia, con la intervención de los militares en el conflicto con el narcotráfico, en realidad lo que nos están alertando es de que la cosa puede empeorar, porque no queremos muertes del lado de los narcotraficantes, pero tampoco del lado del Estado. Porque así vamos a considerar que cuando el señor militar mata, lo hace sin equivocarse. Primero, no hay derecho a tomar la vida de otra persona, nunca. Por eso nosotros no tenemos pena de muerte. Y en segundo lugar, ¿tú crees que es un juicio con debido proceso que un militar pueda más o menos establecer qué pasa y matar a otro? Lo mismo le pasa a la policía. Entonces, en realidad hay aquí muchos elementos que hay que pensar de hacia dónde estamos yendo como sociedad, qué camino estamos tomando como sociedad. Aunque a muchos les moleste, los derechos humanos son una garantía no para los delincuentes, también para ellos, pero lo son sobre todo para las personas que no tienen poder. Entonces, te quería decir que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Ya lo sabemos. Pero la sociedad civil, nosotros, hombres y mujeres, tenemos que poner límites a ese uso legítimo de la fuerza, ¿no? Hay que poner límites, porque si no podemos ser víctimas cualquiera de nosotros, ¿no? Y no porque todavía no nos ha caído a nosotros el error o no hemos sido victimizados, no podemos serlos a futuro. Y tenemos que ser solidarios.
¿Por qué? Porque es hasta un sentimiento egoísta. Soy solidario para que sean solidarios conmigo cuando llegue la hora, cuando me llegue la hora, ¿no? Hemos contado que Freddy estaba escribiendo su libro, le quitaron su computadora, se le llevaron lo que había avanzado en el libro, pero él decía ayer, lo que no saben es que lo tengo la mayoría en la cabeza. Tengo mis ideas, voy a retomar, voy a reescribir todo. Tú lo ves a Freddy, bueno, tú lo conoces muchísimo más, has estado como parte del equipo de la defensa de él, y muchos otros abogados. Y Freddy también ayer decía, todos actuando sin pasarme una factura monetaria, económica, ¿no? No le ha costado a Freddy estas defensas. Pero Freddy va a insistir en la porfía, va a escribir el libro. ¿Lo ves haciendo eso? ¿Sientes que va a escribir el libro y que nos va a contar a nosotros? Porque a priori sí, yo tengo un interés, ya veré si puedo, de entrevistarlo a Freddy y que nos cuente muy humanamente, ¿no? Porque ayer que yo lo veía, y lo veía bastante bien, con el ánimo fuerte, yo decía, ¿cómo un ser humano aguanta eso? ¿Cómo se hace para aguantar eso? Es cierto que las situaciones límites no tenemos que imaginarlas, tenemos que vivirlas para saber exactamente quiénes somos, ¿no? Solo en la situación límite nos damos cuenta quiénes hemos sido realmente, ¿no? Y Freddy ha vivido una situación límite y creo que saldrá fortalecido o ha salido fortalecido, ¿no? Y creo que esto de escribir el libro, yo decía, si lo entrevistara, empezaría con eso, ¿no? Muy humana. ¿Cómo hiciste para aguantar? ¿A qué te aferraste? ¿Cuáles eran tus pensamientos recurrentes en tus padres, tus hermanos, tu mujer, tus hijos? ¿Qué era lo que hacías, no? Porque hay historias, muy ricas historias, nos trae la literatura de personajes que vivieron experiencias de la cárcel y que se dedicaron a escribirlas y nos han legado eso, ¿no? Cómo el ser humano, aún en las situaciones límites, permite que aflore lo humano, ¿no? Para no perder la esperanza. ¿Lo ves a Freddy en eso? La verdad es que sí. Fíjate que a Freddy Carrión yo tampoco lo conocí antes de asumir la defensa. Nosotros coincidimos en un par de reuniones, más bien profesionales, pero dos reuniones. Y sin embargo, cuando yo leí el proceso, me pareció tan terrible que dije, no, o sea, no lo conozco, pero este proceso está totalmente montado. No es posible. Entonces, pero yo este tiempo que le he conocido a Freddy, estos 3 años, te puedo decir, Freddy es una persona muy inteligente, muy inteligente. Entonces, tiene, además de ser inteligente, tiene una facilidad con la palabra. Entonces, yo le veo a Freddy no solo haciendo ese libro, le veo terminando ese libro, pero además sacando lecciones muy profundas de esta terrible experiencia que ha sacado, que no solamente le van a hacer bien a él y a su familia, sino también que van a servir para el país. Porque Freddy, tengo la impresión que desde otra trinchera, ya no desde defensor del pueblo ni desde ningún cargo público, va a asumir más en serio de aquello que ya lo hacía, porque lo hizo muy bien mientras fue defensor del pueblo, va a asumir la defensa de los derechos humanos, más, con más profundidad, quizá más comprometido con el sentimiento. Pero yo, la verdad, de este tiempo que le he conocido a Freddy antes, te digo, lo conocí en dos reuniones, tengo la impresión de que lo va a hacer muy bien y que el libro que está escribiendo va a ser bueno y que él va a ser bueno para la sociedad ecuatoriana. Entonces, hay que apoyarlo. Freddy es producto de un concurso de méritos y oposición para llegar a ser defensor del pueblo. Fue el que mejor nota sacó. Hay que recordar que, y fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de lo que hemos llamado el Trujillato,
Tú no estuviste ahí, tú no lo conociste ahí a Freddy, no estuviste en ese consejo. No. No, yo estuve en el Ya. consejo de la magistratura. Ah, tienes razón, disculpa. Sí, tienes Sí. razón, disculpa. Es una confusión mía, ofrezco disculpa. Consejo de la Judicatura estuviste tú. Fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y quien lo posesiona a Freddy es la Asamblea Sí. Nacional. Ahí toma posesión Freddy en 2019, en abril o mayo, y lo que pasó es que en 6 meses se desató las movilizaciones de octubre de 2019 y luego se crea la Comisión de la Verdad. Javier Zabalaegas, Juan Carlos Holguín, que fue Solís. candidato a vicepresidente. Solís, Solís, Solís. ¿Ah? ¿Cómo? Solines. Solís. Solines. Solines. Te tengo que escuchar más y con más atención. Juan Carlos Solines, que fue candidato a vicepresidente de la República con Guillermo Lasso. La señora, no me acuerdo el nombre de la tercera persona. Martínez es ella. Es Ya. una reconocida defensora de derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres. Nadie puede decir que esa Comisión de la Verdad estaba manipulada, que era, por decirlo muy a tono con este clivaje perverso en el que nos han metido correísmo, anticorreísmo, ¿no? No se puede decir que esa Comisión de la Verdad era correísta y que por eso se No. dedicaron a perseguir a Moreno, a María Paula Romo, a Patricio Carrillo, al ministro Jarrín. No, no, no. Esa Comisión de la Verdad llega a la conclusión de que lo escuché a Juan Carlos Solines decir, es que los delitos graves que ocurrieron tienen que ser sanados. Y si no usamos la verdad, la sanación no va a llegar nunca. Así que esta comisión tiene que decir la verdad. Y lo que hace Freddy es tomar lo que dice la Comisión de la Verdad, firmar ese documento y proponérselo a la sociedad ecuatoriana. Esto es lo que no le perdonan a Freddy. Y no se lo perdona Lenín Moreno, que sabe que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben, no se lo perdona a María Paula Romo, no se lo perdona Patricio Carrillo, y yo creo que todo orquestado desde el norte, ¿no? Con dirección desde el norte, ¿no? Entonces, claro, lo de Freddy fue muy potente, ¿no? No está arrepentido de haber hecho eso, ¿no? No está arrepentido, pero él siempre dice, ya tendrás seguramente la oportunidad de entrevistarlo, pero él siempre dice, nunca me imaginé que aquello que veíamos que era posible desde lo que ha hecho Estados Unidos en nuestros países, desde lo que hace la derecha en nuestros países, que fuera posible, que fueran capaces no solo de destruir la vida de una persona, sino de salir a la luz pública y decir esto es así, plantearlo en los medios de comunicación. O sea, lo que él dice es, nunca me imaginé que el poder fuera capaz de tanto, ¿no? Que fuera capaz de la manera más sinvergüenza, armar todo y todavía salir a defenderlo, o sea, de una sinvergüenzura total. Y además queriendo que nosotros, que la ciudadanía, digamos, sí, están bien. Lo logran en cierto punto por el papel de los medios de comunicación, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Lo logran en ese sentido. Lo logran por los medios de comunicación y lo logran angustiando a la gente por otras cosas, por el dinero, por la economía, por la seguridad. No se arrepiente, no se arrepiente, pero sí se sorprende, diríamos así, de lo hasta cierto punto ingenuo que fue en creer que los jueces son jueces, que la fiscal es fiscal y que el derecho es derecho, ¿no? Todos esos son instrumentos del poder. Todos esos son instrumentos del capital si es que uno no les pone freno. Tú eres abogada y has cumplido un papel muy poderoso en la defensa de Freddy Carrión. En esta misma conversación, aquí en Palabras Sueltas, has dicho un par de cosas que también me resultan admirables por la valentía con la que las formulas estas cosas, ¿no? Porque ante la posibilidad de que se te desate una persecución por parte de esta fiscalía, tú dices, bueno, aquí estaremos
sabremos defendernos, ¿no? Pero yo le he escuchado a abogados decir, no importa, yo soy abogado y creo en la ley. Tarde o temprano la justicia se impondrá. ¿Crees que tarde o temprano la justicia siempre termina imponiéndose? Yo creo que la verdad se impone. Entonces, la verdad se impone. Siempre, porque no necesita fuerza. Y poco a poco se devela. Entonces, el momento que se devela la verdad, viene consigo la justicia. Pero yo no creo en la ley por sí como hacedora de justicia. Tampoco en las instituciones del Estado como la judicatura, como la fiscalía, como hacedores de justicia. No, los hacedores de justicia no son ellos. Y no es la ley en sí, es justamente cómo esa ley, cómo esos jueces, cómo esa fiscalía utiliza el derecho para perseguir, como en este caso, o para proteger al más débil. Porque esos son la Carta de Derechos Humanos. La Carta de Derechos Humanos, las garantías constitucionales, los derechos fundamentales son la ley del más débil. Pero para poder tú determinar quién es el más débil, tienes que ponerte en la relación concreta. No es una cuestión que se hace desde el escritorio al margen, de espaldas, a la realidad de las personas que están frente al juez. Esas personas que están frente al juez son personas concretas, históricamente, culturalmente, que están envueltas en unas relaciones específicas. Estas relaciones específicas tienen poder. Y eso es lo que hay que desentrañar. Entonces, el derecho por sí solo no te da la justicia. Es el derecho para algo. Y ese para algo, desde que hay una Carta de Derechos Humanos, desde la Segunda Guerra Mundial, que hace una transformación en el derecho, porque lo vuelve a vincular a la ética. Bueno, hay una gran discusión, pero bueno, que no estamos hablando de filosofía del derecho. Pero esta vinculación que hace la ley a la ética se llaman derechos humanos. Entonces, la ley, el Estado, las acciones de los jueces están para proteger los derechos. Entonces, analicemos. Analicemos si el trabajo que ha hecho la fiscal es para proteger derechos humanos. Analicemos si el trabajo que han hecho los jueces de la Corte Nacional es para proteger derechos humanos. No lo es. Eso no es justicia. Eso es burocracia que se alimenta del Estado y que le sirve a intereses de las élites económicas de este país, que además han estado en el poder por cientos de años y que no les ha dado pena sumir a la mayoría de este pueblo en la pobreza, en la miseria, y que lo seguirán haciendo. Y es obedecer a las estrategias geopolíticas de evitar a toda costa que tengamos por asomo algo de independencia y algo de preocuparnos por lo social en nuestro país. Y que esa es la política que ha tenido desde siempre Estados Unidos con nosotros, pero nos ha visto como el patio trasero. Y han sido capaces de apoyar dictaduras, de apoyar muertes, desapariciones. Lo han sido. Entonces, no nos vengamos aquí con cuentos que porque es la democracia más antigua, bueno, no la más antigua porque es la democracia más grande y no sé qué cosas así, que son muy liberales, no sé qué, son protectores de derechos humanos. Falso. Y peor cuando estamos hablando de América Latina. Entonces, sí, la justicia termina brillando, pero yo diría más que la justicia es la verdad, ¿verdad? Se abre camino por donde se filtra. Y eso ayuda a la justicia, la verdad ayuda a la justicia. Angélica, tienes una vertiente muy poderosa también de el tema de los derechos humanos, ¿no? Ha sido una de tus grandes preocupaciones. Fíjate que yo más bien como tengo una vena de la izquierda, siempre me enseñaron, aprendí que el derecho es un instrumento de clase. Entonces, cuando después entro en este tema de los derechos humanos y eso, claro, No es que abandono la idea de que el derecho es un instrumento de clase, pero sí asumo la idea de que el derecho puede ser un instrumento para proteger a los más débiles. Por eso es que aparece en mí, está en mi discurso sobre todo,
esta idea de protección de los derechos humanos, pero no de cualquiera. Los derechos humanos son la protección para más débil. Y muchas veces, cuando estamos frente al Estado, el débil es cualquiera. Aquel que podría en una relación particular ser poderoso, en una relación frente al Estado es débil. Y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene, digamos, mi vertiente de derechos humanos. Yo no tengo una vertiente de derechos humanos liberal. Yo no creo que los derechos humanos son solamente los relacionados con la libertad. Yo no creo que se hace la libertad de empresa o la libertad de elección si no hay derechos sociales. No, no es posible esa libertad. Y tampoco creo que los derechos sociales solos sean suficientes. Es necesario el desarrollo del individuo, de sus capacidades. Y además pensando en el otro siempre, no estoy diciendo que yo lo haga así, sino que estoy diciendo que ese es el horizonte teórico, por lo menos que trato de seguir, ¿no? Entonces, por eso es mi afición por los derechos humanos en esa perspectiva un poco más social. Ahora, yo creo, Angélica, con esto voy cerrando, no, ya he abusado de tu tiempo, pero ya voy cerrando. Yo creo que para ponernos en defensa del más débil, no solo desde el derecho, desde la sociedad, desde la cultura, desde todas las expresiones del ser humano que ha sido capaz de levantar en procesos muy, muy, muy largos, larguísimos, nos superan, esos procesos nos superan de largo a nuestra finitud, ¿no? Pero lo que quería decir es que nos toca ponernos en los márgenes, siempre estamos en el margen, para poderle contestar a lo establecido, porque lo establecido lo quiere funcionalizar todo. En la filosofía incluso tenemos que estar atentos para ver qué filosóficamente tomamos, porque hay una filosofía que nos vuelve orgánicos, funcionales, ¿no? Rígida, y entonces tenemos que estar en los márgenes, en el límite, para poder defender estas realidades, frente a estas realidades en donde la mayoría, esto es lo duro, ¿no? La mayoría está por fuera de los supuestos beneficios de lo que hemos avanzado, de la tecnología, de la economía, del crecimiento. La mayoría queda al margen de todo eso. Si queremos ir al encuentro de eso, nosotros también tenemos que ponernos al margen. Sí, lamentablemente es así. A veces es una zozobra, pero en términos de tranquilidad de la conciencia, me parece que es lo mejor. Entonces, sí, hay que estar en el margen y además de ser consciente de que el statu quo va a tratar de absorberte, va a tratar de desaparecerte. Te puede comprar, te puede desaparecer realmente. Pero bueno, es lo que yo siempre digo, el sentido que uno le ha buscado a la vida. Entonces hay personas que le buscan el sentido en otros lados y bueno, para mí es este. Y creo que no es solo mío, ¿no? Yo en este punto quiero decir que me he encontrado con muchísimas personas que uno creería que dice, ¿de dónde le viene la vena social que le diría a alguien? Pero hay muchas personas que están en esa situación, muchísimas personas que están hartas de que en el Ecuador cada vez haya 4 millones de personas que comen una vez al día, hartas. Entonces, me parece que no estamos solos, pareciera, pero no lo estamos. Bueno, ahí nos toca. Tú eres andina, yo también estoy marcado por los Andes, a pesar de ser guayaquileño y nos jactamos de nuestra cultura caribe también, ¿no? En la costa ecuatoriana, pero los Andes también nos marcan. Lo barroco nos ayuda a responder a eso rígido establecido, ¿no? Que nos pide esa ortodoxia, ¿no? Ese respeto total. Cuando esa institución, esa construcción es la opresora muchas veces, ¿no? Así que lo barroco nos puede ayudar a contestar, ¿no? A todo eso, ¿no? Pequeña digresión, con esa me voy. Todavía no lo logro entender bien a Bolívar Echeverría y su
Estos barrocos creo que hay que meterse en la universidad y agarrar por lo menos unos 2 o 3 semestres para tratar de entender toda la compleja construcción de esa ética barroca, del ethos barroco, ¿no? Que tiene en Bolívar Echeverría un gran expositor. Agradecerte mucho, Angélica, por esta conversación, por esta lucidez, ¿no? Estos relatos. A mí me han sorprendido algunos de tus relatos, quiero decírtelo, ¿no? No los había escuchado. Si solo me ceñía a las imágenes del ascensor de Freddy y la señora, y luego este señor Falconi, el ascensorista o el guardia que ahí se ve, si solo me ceñía por las imágenes, sí, tú dudas, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Pero tu relato del testimonio del guardia que ahí se usó, que estuvo ahí, y que sin embargo los jueces al momento de pronunciarse no lo toman claramente en cuenta esos relatos, a mí me ha servido mucho y espero que a la gente que te ha estado escuchando también le haya servido, que por lo menos se ponga a dudar. Que por lo menos se ponga a dudar si le ha venido creyendo el relato de del conglomerado mediático. ¿No? Yo a veces le digo también con mucha crueldad, les digo la canalla mediática, ¿no? Porque no tienen empacho en decir lo que les da la gana. Lo que acabamos de ver con el universo, ¿no? Que siguen insistiendo el sentenciado por 3 años por delitos sexuales, cuando todo eso es falso, de absoluta falsedad. Te reitero el enorme agradecimiento, Angélica. A ti, Javier, y muchas gracias. Estos espacios han sido vitales para causas como la de Freddy Carrión y otras más, porque nos dan la oportunidad de hacer conocer nuestra versión. Entonces, yo te agradezco más bien a ti y bueno, un abrazo a ti y a tu audiencia. A ti, abrazo a ti también, Angélica. Angélica Porras, en esta entrega de Palabra Suelta por la plataforma Ecuador en directo. Sí, compleja conversación. Sí, vamos a hacer todo lo posible por tener a Freddy Carrión en una conversación. Sí, Freddy Carrión el día de hoy estaba como agotado, salió ayer después de 3 años en libertad, se encontró con sus hijos, imagina la emoción que habrá sido eso, ¿no? Todo lo que se te agolpa en tu cuerpo, ¿no? Esos encuentros, pero bueno, habrá otras oportunidades y si quisiéramos poder charlar con Freddy Carrión, ¿no? Sobre todo intentar una conversación, como decimos, ¿no? En el argot familiar, muy humana, ¿no? Con detalles de cómo se sobrevive, ¿no? A 3 años encerrado en una cárcel, con las acechanzas que tienen las cárceles ecuatorianas en general, todas, pero en medio de una realidad en donde lo que más hubo fue matanzas en las cárceles de nuestro país. Imagínese estar encerrado en una cárcel. Yo conozco a una señora que la aprecio muchísimo, la conozco mucho, y tiene un hijo en la cárcel. Y esta señora sufre tanto, tanto, cada vez que se produce un acontecimiento de estos, ¿no? Su hijo no está comiendo porque no hay comida. Máximo una vez al día. Y esta señora me contaba que su hijo le recuerda esas imágenes tan difundidas de los campos de concentración, tan delgado, tan flaco, porque no hay comida para los presos en el Ecuador. El trato que se les está dando es terrible, es inhumano, es terrible. No responde a ninguna visión humanista, ¿no? Es terrible. Así que en esas condiciones estar preso es como besar o rozar todos los días la muerte. Nos vamos a usted, siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.